Laura y bienvenidos a mi canal. Para el video del día de hoy les voy a estar compartiendo 7 errores o crímenes en contra del cuidado de nuestra piel. Esas son cosas que a veces hacemos sin darnos cuenta, son cosas que cuando apenas me di cuenta que eran tan dañinas para la piel, las paré de hacer y créanme que mi piel ha mejorado drásticamente. De pronto este puede ser el motivo por el cual estoy desarrollando acné, espinillas. Entonces espero que este video te sirva muchísimo. Y bueno, si esta es la primera vez que estás viendo uno de mis videos, por acá te voy a dejar un botón para que te suscribas, o si no también lo puedes encontrar en la parte de abajo, así que empecemos. El primer error que muchas personas cometen es dormir maquilladas. Y esto es súper malo porque esto hace que la piel tenga 5 días más de edad. Entonces imagínense a largo plazo qué puede pasar con nuestra piel. También esto hace que los poros se obstruyan. Entonces pues a partir de eso se puede desarrollar acné, granitos y espinillas. El siguiente error es no aplicar bloqueador todos los días. Y les voy a admitir, yo antes hacía esto, pero luego con el tiempo me di cuenta de lo importante que es cuidarnos del sol. Porque el sol puede causar envejecimiento prematuro, puede causar manchas y puede causar hasta un cáncer de piel. Hay quienes creen que aplicar maquillaje después de aplicar bloqueador no se puede, pero obviamente sí se puede. De hecho, hay muchos productos que traen protección solar, entonces entre más protección solar tengas, mucho mejor. El tercer error es no lavar las brochas, en especial las del rostro, al menos una vez a la semana. Las brochas muchas veces acumulan exceso de producto y también acumulan bacterias. Entonces cuando nos maquillamos con eso, esto puede hacer que todo eso se pase a nuestro rostro y esto obviamente no va a ser para nada bueno. El siguiente error es algo que muchos cometemos y me voy a incluir ahí porque obviamente lo hago muchas veces, y es entrar al baño con el celular. Cuando entramos al baño con el celular, las bacterias que están en el baño de por sí, y cuando literalmente estamos como haciendo nuestras necesidades, hay como muchas bacterias en el ambiente, nuestras manos van a tener bacterias, de pronto manipulamos el celular en el momento que no es, de pronto no nos lavamos bien las manos. Entonces al pegar el celular al rostro cuando vamos a hablar, esto es súper grave porque nos vamos a pasar todas esas bacterias tan horribles al rostro que obviamente van a causar impurezas. El siguiente error es no cambiar la funda de la almohada al menos una vez a la semana. A veces nos acostamos a hacer una siesta con el rostro lleno de maquillaje, a veces nos acostamos con el rostro sucio, entonces al apoyarnos obviamente se va a ir acumulando todo eso y luego se va pues pasando nuestro rostro. Entonces entre más a menudo puedas cambiar la funda de la almohada, mucho mejor. El sexto error es no utilizar dos toallas distintas para el rostro y para el cuerpo. Muchas veces nos secamos con la misma y a veces no nos lavamos bien el cuerpo. Entonces entre más limpio tengamos todo lo que ponemos en nuestro rostro, muchísimo mejor. De por sí yo les recomiendo que cambien constantemente la toalla, no solo del rostro pero también del cuerpo, porque obviamente como pues está húmedo, los lugares húmedos obviamente pues tienden a tener más bacterias. El último error puede parecer muy obvio y es no utilizar los productos adecuados para nuestra piel. A veces las personas, por ejemplo, de piel grasosa le huyen al hidratante porque creen que esto va a hacer que todo se vuelva peor. De hecho, utilizar hidratante es súper importante para todo tipo de piel. Entonces trata como de encontrar uno que sea más adecuado para tu piel y que te ayude a resolver los problemas que tú tengas. Bueno, eso ha sido todo por el video del día de hoy. No te olvides me gusta si lo disfrutaste y también cuéntame en la sección de los comentarios cuál de estos errores cometes a menudo, cuál de estos errores no conocías. También me puedes dejar cualquier sugerencia o cualquier pregunta que tengas. Yo en los comentarios siempre estoy súper pendiente. Síganme en mis redes sociales, Instagram, Twitter, Snapchat y Facebook. Por acá se las voy a dejar y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!